아유 왜 머리 만지고 있을 때가 아니야. 머리 만지고 있을 때가 아니에요. 스파이크 now, blonde. No, no spike, blonde. Scream, scream. Shazam looking to get one. Gets a second, doesn't. Oh my gosh, Shazam! Lo quiere rodear, no sé si me está esperando, lo vio. No lo vio. No. No pude largo, no pude tampoco. ¿Qué? No, por favor. No me la conté. No me la conté lo que se está haciendo esta muchacha al ninja del film. ¿Qué acaba de hacer? Bienvenidos a The Headshot, el programa donde revisamos las novedades y lo mejor del Valorant Champions Tour. Comencemos echando un vistazo a alguna de las mejores jugadas de la semana pasada durante los eventos de Chal. Scream now has to reposition. He finds the four. He's gonna go for the ace. Demon stick super low HP. There you go, Scream. A ver, se logra encontrar con otro, lo termina viendo Dex. No, la primera va a ser. La segunda, triple, la tercera. Y la toma de otra, intentando buscar la cuarta. ¡Ah, lo dijo! ¡No, que le te ha hecho mal! ¡Te Sentinels have fully committed here with 10 seconds left. They've got to go big, but Thief! Oh, Ahora, echemos un vistazo a las posiciones actuales después de los torneos del fin de semana pasado. Sentinels fue quien se llevó la corona del evento principal de la semana 1 de Challengers NA. Immortals, el equipo subcampeón, luchó con fuerza durante toda la parte superior de la llave, pero al final no fue rival para Shazam y el resto del equipo de Sentinels. Al otro lado del charco, estos cuatro equipos clasificaron en el evento principal de la semana 1 de Challengers. Varios equipos notables se quedaron cortos, entre ellos Team Liquid, Team Heretics, Fnatic and the Summon FC y los antiguos reyes de U, G2 Esports. Tras su derrota en First Strike, los fanáticos de G2 esperaban que volvieran por la revancha en el BCT, pero no ocurrió de esta forma. Sin duda, es muy pronto para descartarlos por completo, pero esta racha de mala suerte para G2 demostró que quizá el resto de la región ya comenzó a ponerse a su nivel. En Brasil, Furia, Team Vikings, Sleek e Imperial Esports clasificaron. Furia destacó y demostró ser uno de los equipos más fuertes de la región tras solo un par de semanas compitiendo como equipo. ¡Va a encontrar como BLD o Shenji! Vision Strikers sigue dominando en Corea tras clasificar junto a Dambun Kia, Worldstar Gaming y Verklau Esports. La presión del BCT no es rival para Vision Strikers, ya que todavía no ha perdido ninguna partida en su historia como organización. Aunque hay que tener en cuenta que no se han topado con ninguna de las estrellas emergentes de Corea, como Dambun Kia o Worldstar Game. Oh, tal vez uno de esos equipos esté a su nivel durante la segunda semana de Challengers Corea. En la TAM Norte, Laser Clan volvió a ser el mejor. LDM se convirtió en subcampeón en la final del grupo A. Wiggers Argentina consiguió otra victoria en la TAM Sur. Stampede Gaming tuvo un gran desempeño dentro de los mejores 8. El sureste asiático concluyó la semana 1 del evento principal de Challengers con estos equipos en la cima. Xten Esports en Tailandia, Bren Esports en Filipinas, Reality Rift en Malasia, Singapur, Boom Esports en Indonesia y Only One World en Hong Kong, Taiwán. Ahora, veamos a alguno de los miembros de First Class. Primero, tenemos a Genie de Tailandia. Puxiarai Kordai, el equipo de Genie, antes conocido como Attack All Around, ha sido una de las mejores escuadras del sureste asiático desde los primeros días de Valorant. El Omen de Genie es la base de su equipo, dándoles un apoyo constante en las peleas de equipo al cegar y bloquear la visión del oponente. Y eso fue exactamente lo que hizo el fin de semana, ayudando a Foxy a conseguir el segundo lugar en el evento principal de la semana 1 de Challenge. Tuvieron una actuación dominante hasta la gran final, en la que cayeron ante Xten Esports. No pierdas de vista a Genie y a su equipo en su lucha por la revancha en el próximo evento de Challenge. En Corea, RP, miembro de First Class, condujo a su equipo Vision Strikers a otra semana en Victus, clasificando como el primer lugar de su grupo. ¿Quiénes serán los destacados de esta semana? Vamos a Europa para averiguar. Don't believe what I have just seen. Un nuevo equipo causa sensación en la escena de EU. Monkey Business es un equipo independiente constituido por jugadores de FPS experimentados y nuevos talentos. El fin de semana pasado, en la fase de clasificatoria abierta, sorprendieron al mundo con un debut explosivo. I did not expect that from Element. That's insane. La alineación de Monkey Business está encabezada por exprofesionales notables de FPS como Onko, AKM y Tibi. Pero el novato Element fue quien destacó entre la multitud.
sees one, but hold on. What does he do? But he doesn't. Se mantuvo en la cima todo el fin de semana y alcanzó una puntuación de combate máxima de 383 en Xbox contra Guild Esports. Looking for more three, Element, you absolute monster. Monkey Business clasificó en Challengers 1 como uno de los mejores cuatro equipos del evento, venciendo a Team Vitality y a Guild Esports en el proceso. No está mal para hacer su primera participación en un torneo de esta magnitud. Monkey Business se convertirá en la revelación de la escena de EU. No te pierdas Challengers EU para ver cómo les va en la siguiente ronda de competencia. ¿Quién crees que clasificará al primer Masters de tu región? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para no perderte la acción. Gracias por ver The Headshot. Para conocer las próximas partidas y horarios, visita valorantesports.com. Nos vemos la próxima semana para conocer más novedades sobre el Valorant Champions Tour.